Bienvenidos amigos del canal, Antonio Rossi está ya en Twitter y no es para menos, y es que parece ser que cuando uno forma parte o es de una opinión con respecto a cualquier cosa que pasa en la vida, ¿no? Y no se hace justicia para uno, es decir, yo pienso de una manera, por ejemplo, y veo que la justicia no me ha dado la razón sobre lo que yo quería. Parece ser que la justicia no es justa. Sabemos muchísimas veces que la justicia no siempre es justa, pero con este tema de Antonio David y Rocío Carrasco, algo que hay tantas pruebas, que hay tanto durante todos estos años que se han puesto denuncias entre unos y otros, y todo súper demostrado, que no es decir una desaparición, estamos hablando de una... yo qué sé, de una pelea entre chavales que nadie lo vio, nada se grabó. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de cosas demostrables. Incluso incluso hablando también el tema de la supuesta paliza, incluso habría moratones, habría cosas que se pueden demostrar, que no, qué edad tenía ella, cómo pasó. Todo es demostrable y yo creo que en este sentido, ¿no? Convivieron los niños con una. Con ella, con Rocío, los convivieron con él, con Antonio David. Y bueno, digamos que las trifulcas vienen por otras cosas. Simplemente que se usa un poco a los niños, en este caso, por parte de Rocío Carrasco, según mi parecer, porque al final se ve que no los quiere o cariño hay poco, está más que claro, es obvio y evidente. Y bueno, Antonio Rossi pues está ya al saber, teniendo los tres tomos, ojo, que es que algunos o muchos no sabéis que Antonio Rossi tiene los tres tomos, los 500 folios famosos del proceso, del juicio, con lo cual él sabe de buena tinta cuando sube algo a sus redes o cuando comenta algo y le hierve la sangre, porque él tiene toda la información. Parte de lo que yo os he pasado en algunos fragmentos de algunos vídeos es gracias a personas cercanas, tanto a él como a la familia, que me la han aportado, ¿vale? Quiero que lo sepáis. Entonces, porque mucho me habéis dicho, ¿y la fuente? Las fuentes, ya os la acabo de decir, no os voy a decir exactamente quién me la ha pasado, porque entenderéis que no quiero pringar a nadie, en el sentido de que me la han pasado para aquello de voz, y igual que a Javi, que a los compañeros, ¿no? Que a Juanjo y demás. Pero evidentemente no voy a pringar a nadie. En este sentido, y vuelvo con el tema, Antonio Rossi ha chayado un Twitter y ha dicho lo siguiente. Qué fácil es decir que la justicia se equivoca, que los jueces dan la espalda o incluso que será un atropello revocar esta o aquella ley. Pero qué peligroso, muy peligroso para la sociedad y para el Estado de Derecho. No es avanzar, es retroceder. Bueno, yo pienso igual, es decir, porque la justicia no esté, digamos, a favor de lo que tú piensas o de lo que tú creas, no puedes decir o no podemos reventar las redes sociales ahora a decir que la justicia no es justa, porque flaco favor nos hace al final a todos, ¿no? Que el hecho de que nosotros no confiemos en los jueces, hace que al final, pues todo sea un poco más complicado. Cuando denunciemos, cuando recibamos una denuncia, cuando contratemos un abogado, porque ya vamos con esa cosa de que no nos fiamos de la justicia. La justicia es justa. Otra cosa es que haya leyes que no nos gusten y estén de una manera o de otra. De todas maneras, en este caso, en este sentido, en el cual estamos hablando del tema de Rocío y Antonio David, insisto, hay 7 jueces especializados, creo que lo he repetido ya hasta la saciedad, especializados, han dictaminado que no hay indicios. Indicios significa nada, ni una mínima intuición, prueba, lo más mínimo para poder, digamos, abrir o tener un caso. Es que ni siquiera lo ha habido. Entonces, por eso el caso está sobreseído. Y Antonio David no es ni va a ser culpable, muchísimo menos, porque habrán los carrasquistas un parte de firma, como si fuera al colegio, ¿no? Por mucho que se firme, la justicia no hace caso a una firma. La justicia hace caso a si va un abogado que paguéis entre todos y demostréis una prueba, pues quizás se pueda hacer algo. Ahora, tema firma, lo veo un poco de niño chico, ¿no? Pero bueno.
Esto es como cuando quieren firmar también para un presidente de un club de fútbol y estas cositas. Si queréis perder el tiempo, siempre se puede hacer. Dicho esto, estoy muy de acuerdo con Antonio Rossi. Me gustaría que dejarais vuestro comentario si creéis que lleva razón. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.